Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alector Omar Vázquez de Trifulca Media. Y bienvenido a un nuevo episodio de qué? De En la Clara con la Trifulca, como dice esta camisa que está a la venta en nuestro website de, de mercancías. Como la que tiene Omar también. Empezamos rápido vendiendo. Tenemos los vasos, tenemos Vaso, la mano. sticker. Bueno, así, nosotros somos un branding bien variado, no somos como los lactadores y arrodillados. Y por cierto, también tenemos las camisas para los lactadores y para los arrodillados. Así mismo es. Bueno, mi gente, este, vamos directo al grano. Y vamos a darle continuidad a lo que la gente. Le tocas la fibra y se enchisman. Y vamos a hablar un poco de la WWC de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos un aniversario que fue bastante decepcionante. Y ellos tuvieron la oportunidad de su vida de arreglar y hacer algo mejor. Y, y parece que no van en el mismo camino. Porque en el Summer Madness 2023, que va a ser el 22 de julio allí en la Pepín Sector en Bayamón, ¿verdad?, este, pero tienen ya montado casi una cartelera, por lo menos hay 10 luchas confirmadas, ¿verdad? Este, o 10 luchas que por lo menos las redes sociales de, de David Luis y otras pues han, han promocionado. Y muchas de esas luchas siguen siendo refritos de Aniversario 50 o de cuando hicieron su regreso a la Pepín, Omar. Este, o oh, que lucha sin sentido. O lucha sin sentido. So, Omar, este... Que lo que, que, ¿En qué está fallando Dovido Lucio ahora mismo? En el booking, primero que nada. Y, y no solo están fallando en el booking, sino yo diría que lo que veo de la cartelera de Summer Madness hasta el momento es una vergüenza total y algo muy decepcionante. Eh, y, y pues tú vas a ir diciendo ciertas luchas y vamos a ir reaccionando a, a esas posibles sí, luchas por, que por, se den por ejemplo, para sí, darle sí. a la gente eh, ¿verdad? nuestro punto de sí. vista y oiga, si usted no está en con, si usted está en contra de lo que nosotros decimos usted está a favor, sienta hacer la libertad de comentar, con mucho gusto usted comente lo que usted entienda, usted comente sus puntos de vista, aquí sencillamente es la opinión de la trifurca no, no, claro, tú sabes y oye es como todo, hay gente que no le importa cómo las carteleras se formaron simplemente van a ver y disfrutarla y eso está perfecto, eso está muy bien porque al fin y al cabo yo sé que yo me siento allí y, y está el calor de la gente y el vacilón y eso. Y uno dice, ¿cuánto la pasé bien ese día? ¿Entiendes? Sí, Pero aquí también tomamos otro punto de vista que porque nosotros somos transparentes y si nos da la gana opinar, pues la hacemos. ¿No? Y, y nosotros estamos básicamente analizando las historias, lo que han ido haciendo hasta, mm -hmm. hasta el presente. Así mismo es. Mira, por ejemplo, hay varias luchas que voy a comentar. Por ejemplo, la del Brandon de Skater contra el hostil Jovan. Que Estos es malo, dos muchachos. Uh -huh. eh, eh, falta uno, porque, porque ellos son tres que se conocen ya y han luchado tantas y tantas veces que han hecho todas las combinaciones posibles de lucha. Es más de lo mismo, están repitiendo algo más. Necesitan más gente en esa división junior completa. O da vergüenza que los mismos luchadores estén una y otra vez peleando. Ya esta gente se conoce más que, que lo que se conocía más y Mendoza y el Diabólico. ¿Y qué pasa con esto? El problema no es la lucha, porque yo sé que ellos dos van a dar una tremenda lucha y, y, y la gente se la va a disfrutar, pero no es nada innovador, este más o menos hemos visto la combinación de ellos dos también con, con el otro luchador, Diego, como Diego Luna, ¿cómo se llama? Diego Alves sí, sí. Sí, pues él, entre ellos, ellos han combinado muchas veces en el local y, y por más de un año. Por eso es que nosotros pues hablamos de lo del booking, porque entonces aquí el problema no es el booking, es la falta de, de, de luchadores. Y, 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 ¿Y, y el booking también, porque ok, mm. si tú tienes estos tres luchadores... Pues mira, ¿no crees que ya en un año hay suficientes historias para empezar a rotarlo? O, por ejemplo, si tuviste lo que pasó con Macabro, este, que en aniversario traiciona en, en las luchas Dark primero, en eh, lo que era el kickoff, traiciona a Android y después eh, le da a Chicano. Pudiste haber, si, no, si es que te querías ir con Chicano y Macabro, pudiste haber usado aquí Android para el campeonato Junior Completo, siendo Android un ex campeón Junior Completo, que fue uno de los mejores. Sí, no, y yo te voy a decir una cosa: ya en esta era de la lucha libre, esos campeonatos Junior ya están hasta fuera de moda y hasta te limita como luchador. Claro. Tú sabes, si, si tú quieres tener más campeonatos, tú tienes el Junior, el, y voy a hablar del WWE, tienes el Junior Completo, tienes el del Caribe. Televisión y el heavy porque son los cuatro principales. Yo el de cambio... Puerto Rico, el de Puerto Rico. Ah, espérate, Puerto Rico, Caribe, Junior completo. Ahora universal. mismo, si tú quisieras, tú desaparece el campeonato Junior completo porque ya tienes el título de la televisión que puede y volvió, ser. Y, la del, y el, tienes el del Caribe. El de la televisión puede ser el que luchen estos muchachos de, de menor peso. Y puedes utilizar el, el título del Caribe como si fuera tu intercontinental, y entonces, como el, si fuera el USA, tienes el título de Puerto Rico, y como si fuera el grande, pues tienes el por universal. Eso, Y el de la televisión no te vas a limitar 100% al peso, este por eso te digo. Ahí, ahí puede luchar cualquiera, exacto. Puede y que estos muchachos, vamos a ser honestos, ellos tampoco, no es que. ¿cuál, ¿Qué diferencia tienen ellos quizás de Android de que en, en peso y Android estaba luchando por el de pareja? ¿Cuál es la diferencia? Tú sabes, eh, es algo estúpido. Por eso te digo, eh, que, que yo creo que ya desde ese punto de vista, yo creo que la, la, el Junior completo ya está como que lo que Debe estás haciendo el, ya. está porque le estás poniendo un, un label a estos luchadores que tú solamente vas a ser Junior completo, entonces, pues no vas a merecer mucho más que eso. Eh, como y entendemos tal. que no estamos tan bien en los tiempos de antes, cuando tú tenías estas máquinas, estos monstruos de 300. 400, 500 libras, 200 y pico, cuando un heavyweight era un tipo de 220, 230 libras, y entonces tú tenías todo aquel que pesara menos de 190, era un junior. Pues mm. hoy en día tú no puedes hacer eso porque tú tienes heavyweights que son junior. Así mismo ¿eh? So, por, lo, por eso estamos hablando de esta lucha, por, por no porque va a ser una mala lucha, sino por todos estos elementos que hemos hablado. Oye, este Omar. Otra, otra lucha que yo creo que ya es más de lo mismo, no importa las combinaciones, y también aquí se ve que el roster está todavía limitado, son las chicas. Aquí va la una chica. revancha de, de la Pepín Cestero para allá para abril, Amazonas y Jaide. Contra... Del evento antes de aniversario, <laughs> Estuvo exactamente esta misma lucha y ahora vuelve y la hace. Exacto, Amazonas y Jaide versus Vanela Valga y Stephanie. Que, que, que también Amazona, perdón que te interrumpa, también Amazona y Jaide habían luchado en aniversario con Vanila y, eh, y, la, y la que Ambrose, uh -huh. que había venido. Entonces, prácticamente está usando a Vanila todo el tiempo con ella y está bien. Yo puedo entender que no tienes casi mujeres, pero si no... Y aquí voy a decir algo y que se moleste quien se quiera molestar. Yo entiendo que si tú no tienes la cantidad de luchadores o luchadoras para poder correr una división, no tengas la división. Porque tú no puedes correr una división femenina con dos mujeres, con tres mujeres o con cuatro mujeres. Para correr una división femenina tú necesitas varias luchadoras. Bueno, por lo menos ocho. De ocho a diez luchadoras. O por Yo lo le... menos seis. Vea, Pero cada es posible la... que solamente tú estás corriendo con cuatro luchadoras. Y vean que sabes. todas estas, la, la brava que... que que fue la, la, la que acompañó a, a este, ¿cómo se llama ella? Black Rose, discúlpame. Black Rose, sí. La, no, la, ella la. acompañó al Bronco, pero no está aquí en esta No se sabe si intervenga en la luz. Sí, sí, no pero, no, pero... Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, allí en aniversario, a mí me molesta porque las muchachas están, lo que pasa es que las oportunidades no están, pero allí en aniversario, entre el público, entre la fanaticada, allí estaba Sweet Nancy. Allí estaba eh, Rey, Rey, Rey de Marie. De Marie. Allí estaba Iris Allister. Allí habían otras luchadoras independientes que están empezando. Y si estaban allí de fanáticas presenciando aniversario, apoyando a sus compañeras y compañeros luchadores, porque entonces, mira, dale break. Si tú ves que IWA no la está usando y las que la están usando son las otras empresas independientes que luchan Otros días que no confligen con los de ustedes Mira, dale talleres a esas muchachas Para que varíes ese roster Porque simplemente por estar usando Las cuatro que tú crees que son las que están Ya estás cansando con lo mismo Y no porque sean malas luchadoras vanila es excelente Trabajadora y luchadora y amaz y amazona Amazonas también. es una, una maestra Luchando, ¿me entiendes? Y ahí te va por muy buen camino Este, la Stephanie está verde Está empezando, pero tiene que seguirse puliendo y necesita luchar para pulirse, pero cómo va a seguir puliéndose si lo pones con la misma gente? Entonces, esta gente necesitan variedad y las luchadoras están por ahí, lo que necesita es darle la oportunidad. No, por eso te digo. Yo y, y dijiste un punto bien importante de que estuvieron en aniversario aunque sea de público. Ahí tú tienes la oportunidad de, de traer a Nancy. Tienes la oportunidad también de, de traer a Iris Alistair, por ejemplo. Que acuérdense que estas chicas están luchando en otras empresas de Puerto Rico, pero... Y que si en... no la quieres traer como parte de tu roster... Por lo menos la puedes traer por luchas como contratista independiente. Tú sabes, esta cartelera de la Pepín, como ya la gente vio a Amazonas y a de ganar, pues en esta cartelera de la Pepín, Amazon y Jaide van contra Irijalistel y su, y su y Nancy, un ejemplo. Exactamente. Y por lo menos trae algo distinto a la mesa. Que, 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 ahí, que ahí te digo yo, yo creo que la, la IWA está haciendo mejor trabajo con, con lo del roster de chicas, porque por lo menos tienen ya más o menos más de seis. Sí. mal contado, tú sabes, y han... Y, 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 por lo de, menos hay variedad, a veces traen a la brava de allá de, de Estados Unidos, tú sabes. Mm, sí, sí, ¿no? De verdad que sí, o so que por lo menos hay, y Lucy tiene que mejorar. Este Otra lucha que sería este, una revancha de aniversario, pero voy a, voy a esto lo voy a, te voy a hacer la pregunta, tío Omar, porque esta lucha lamentablemente no la dieron en la televisión para Fight TV a los que viven en los Estados Unidos. Y fue la lucha de Pully y Jess y contra Mr. Anthony, el informante. Te voy a preguntar a ti, ¿verdad? Y que, porque de ahí es que yo quisiera poder dar un mejor análisis. ¿Cómo esta lucha se dio y terminó? ¿Se, se prestó para una revancha ¿O, o la perspectiva es que hubo una conclusión? Porque yo no tengo problema en esta revancha si es que es la primera vez que se enfrentaron a Aniversario y todavía hay tela para cortar. Pues mira. La lucha hubo un final que favorecía ¿verdad? al equipo babyface, por decirlo así. Pero esta lucha en particular fue tan buena. Tuvo a la gente envuelta. La gente se la gozó y se la disfrutó. Y esta aquí es donde único le voy a dar un, un aplauso en el booking a WC. WWE ha estado trabajando la historia de Mr. Anthony con Puggy a nivel de que Mr. Anthony llegó a casa de Puggy a donde el hermano Puggy quedaba carro y le le, le, le tiró agua, este, le mandó un mensaje para que se lo dijera Puggy, ¿sabes? Y están creando esa morriña personal y familiar entre Mr. Anthony y Puggy. Que eso era lo que llevaba a la lucha de aniversario. Más habíamos visto como Jesse Jack se estuvo entrenando con puggy Eso que quiere decir que por lo menos están trabajando la historia entre estas dos parejas. Me parece bien, ya lucharon. Puede ser que como la lucha fue una lucha no televisada en, en el aniversario en el evento, es una lucha que va a ser una novedad para el que no fue aniversario. Fantástico. Está bien, vuelve ya en la lucha. Ahora. El final que haya en la lucha o las cosas que sucedan en la lucha tienen que tener sentido en lo que va a ser el próximo paso. Ya no podemos tener un final, gane el equipo bueno o gane el equipo técnico. No, aquí tenemos que tener un final. De que si los rudos van arriba, eh, dejen bañado, ensangrentado, o esposen a, a Jesse y Jax, y hagas la otra lucha encadenados o, o enjaulado, o que se meta alguien a ayudarlos a ellos y provoques que tengan que buscar un, una próxima lucha con estipulaciones. Porque ya en una lucha normal no van a poder volver otra vez a hacer otra lucha más, porque va a ser más de lo mismo. Le va a pasar lo que le está pasando a los muchachos de los juniors completos que están encerrados en es lo mismo. Y no es que no son talentosos, sino es que no le están dando más al booking de ellos. Por ejemplo, si trabajaran con historia, uh. esa, esa división, aunque fueran ellos tres y le metieran algo en la historia, pues sería más interesante. Quizás hubiera un poco más de sentido. Por lo menos en esta de, del informante y Mr. Anthony contra Pully y Jesse X, tiene que suceder algo determinante en la Pepín que te provoque. El deseo, por ejemplo, ya sea que Pully traicione a Jesse x o ya sea que llegue Alfredo Melier y le caiga encima a Pully y se pare en la esquina de, de Jesse, o le den una pela a Jesse y aparezca Alfredo, no sé, o aparezca alguien, o, o, o algo suceda, pero algo tiene que pasar determinante para que provoque que esta historia entre estas parejas continúe. Mientras tanto, si vuelve a ser un final de que ganen los técnicos otra vez, pues. Le estás dando una lucha que a la gente le va a gustar, pero pues mientras más se la dé, va a llegar el momento en que se va a aburrir. Hasta la gente se aburrió de ver a Carly contra Rey, por dar un ejemplo. Bueno, es que aquí no te vayas lejos, porque Eddie versus Rey por la tel, por tercera ocasión se, se, se va a dar. Las primeras dos luchas tenían la misma estipulación, y, y ya esta creo que es hasta irrelevante. Este, ¿qué, ¿Qué pasa? Lo único que no yo lo, puedo lo, pensar aquí ajá. es que. Ambos se dieron cuenta que lo hicieron fatal en aniversario, que hicieron una porquería de lucha y que el centro de atención de la lucha de ellos fue eh, la porquería de tacle que hizo Hugo, que casi se muere en el intento, y el profe haciendo sus cosas. Eso fue lo único que sucedió bueno en esa lucha, más nada. Entonces a lo mejor ellos dijeron, hicimos una porquería de lucha, no tuvimos la lucha que la gente se merecía, vamos a dársela a la gente si lo hacen así. Coño, y Rey González se tira de esas movidas que no vemos hace años porque está en buena condición. Y se tiran una peleita por lo menos de sus 15, 17 minutos. Edi Colón contra Rey, una buena pelea. Y de verdad hacen una buena lucha. Que sea buena, buena la lucha. Gane quien gane. Ahí yo te digo, mira, está bien. Pero... Lo que estoy viendo es que están estirando el chicle con la historia de lo de el gerente general. Ahora Rey hizo un anuncio en, en su página de Facebook diciendo que él sabía que, quién era el Chota del grupo de Eddie Colón y que el Chota le mencionó que Eddie iba a presentar en la pepina y ubica unos papeles que tenía y él dijo que él no. Rey González dijo que él no iba a renunciar al puesto de gerente de operaciones. Pero entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Estirando el chicle. ¿Qué va a decir ahora Eddie? Que él tiene, el poder del, que tiene un poder del papá firmado y que él es el que puede que no, manejar. Que no sería una novedad. Porque, que pues. no va a ser novedad y que él puede ser el que maneje ahora WLUCI. Tú sabes, la parte del papá como accionista. Entonces, ahí Rey tendrá que decir Mira, en la historia: Pues yo también soy accionista porque tengo un 16%. Tú sabes, es estúpido. Pero tú sabes que ahora yo te voy a decir una cosa. Esta lucha sé lo que la va a salvar. No el desempeño de ellos dos, sí, eso va a ser un factor. Si ellos dan la lucha de su vida, digo, y, y esto no lo no, cojan literal, la palabra al su vida, lo que quiero decir, si, si dan ambos una buena lucha, para una lucha decente para, para para por lo menos tachar la, la de aniversario, yo creo que aquí lo importante no sería ni tan siquiera quién gane, es si hay un elemento extra y aquí toca y, aquí y vuelvo repítelo, repítelo de la web lo voy a decir otra vez aquí tenemos que traer a colación de nuevo lo que nosotros habíamos dicho que hubiera quedado brutal para un evento tan grande como aniversario y el regreso de la pesadilla y, y, y que y la que... pesadilla le cuesta la lucha a rey después que sea una buena pelea no Eso antes lo... que hagan una lucha cabrona él y Eddie y después se mete la pesadilla cuesta la lucha se quita la careta Orlando nuevamente en Lucy y coge el micrófono Eddie y le dice: Rey, yo te dije que tenía sorpresa. Los negocios que habíamos hecho en el pasado, nosotros tenemos, y esto es la web. Esto no va a ser más Lucy Ahí, ahí se quedan con el canto, porque ahí sería como cuando Rey en IWA hizo el ángulo de Capital Sports de, de Capital Pro exacto que eso a la gente le encantó y pegó bien brutal, sería algo así y a la gente le encantaría y va a estar brutal porque entonces ahí, los que están en la empresa que estuvieron en la UE podrían entonces jalar para allá y se pueden haber dos corillos, entonces ahí tenemos algo importante Savant nunca fue anunciado de, lo, de la UE. Gilbert sí pues imagínate que entonces Gilbert vuelve y gira para el lado de allá y entonces Saban se vuelva técnico, que no lo hemos tenido técnico hace un montón. Tú sabes, pueden pasar cosas, o que por ejemplo aparezca Bellito Calderón. Sí, sí. sí y, y todo esto que tú estás diciendo, ve, y esto lo ponemos con, con un asterisco o, 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 o unas notas pequeñas. Si el ángulo funciona y está trayendo. ¿Y por qué, qué podría funcionar el ángulo? O por qué ahora, bueno, ahora está Frodo. Con ellos que volvió a C. porque siempre todos terminan volviendo a WWC, pase lo que pase. C. es como la W de Puerto Rico. No importa lo que pase, no importa lo oscuro que sea, no importa los años que suceda, que transcurran, siempre vuelven a W. Hasta último Warrior volvió, uh -huh. hasta este Bruno San Martino. Pero de pues, igual eh, eh. manera en Puerto Rico todos vuelven y Frodo ahora vuelve al equipo de producción de WWC y Frodo fue parte de, de, de importante en la Entonces tú te imaginas que, que todo esto sea como que, que metan en la historia hasta Frodo, que por que Frodo esté narrando o que esté grabando o, o que esté editando, produciendo y de momento salga y, 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 y venga Eddie Colón y diga. Sí, yo, eh, José Roberto contrató a Frodo, pero que no sabe que Frodo está con nosotros. Nosotros somos Lauer con Orlando Colón, y se vuelvan unos villanos. Uh -huh. y, y, no. y eso es lo único que podría llamar la atención. Es que va de David Lucy. Si vuelven a traer a Frodo, no desperdicien su talento. ¿Ya lo hicieron una vez? No lo desperdicien. Este hombre es una mente maestra. Créeme de que esta persona tiene la capacidad de, de, de irse a otros lugares. Si ya lo trajeron de nuevo, aprovechenlo y, y, y tomen ventaja de, de la mente de esa persona. Así Yo pienso que, que con los conocimientos que tiene José Roberto, con las grandes innovaciones, el empeño y la maña que trae Frodo a la mesa, si tú lo juntas con una experiencia de un Rey González, la veteranía de Yovica que está ahí, y lo mezclas con quizás con, con, con esa mente fresca joven de Frodo, puede ser algo positivo, muy bueno. Pero, la clave, pero la clave de eso es que esos dos que tú mencionaste este, den su brazo a torcer, porque tú sabes que ellos van a jalar todavía bien, muy, muy clásico vieja escuela, sí. tienen que también aprender a escuchar. Oye, volviendo a la cartelera, ¿verdad? Este, los inmortales contra la seguridad, yo había visto que está ahí, creo que también ellos, estos han luchado antes. Ellos han luchado un millón de veces antes. Sí, este, no hay, no, no hay y, novedad. Y, y inclusive en aniversario fueron parte de una lucha de tres sí. parejas. Así que pues, es, es un relleno. Ah, entonces me molesta, porque quiero entonces que ahora hables de la lucha de pareja, para entonces poder entrelazarlo con esto. Porque me, me molesta que estos dos, estas dos parejas, los inmortales y la y la seguridad del nuevo orden están peleando en contra. Cuando entonces tienes en la lucha de pareja la artillería ilegal nuevamente reunida contra, ¿verdad? Contra, contra la, la, maldita la revolución. revolución, la maldita revolución. Que tú sabes una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo, no, yo sé que esta lucha va a estar buena, artillería ilegal contra la revolución. De la misma manera que los inmortales con la, con la seguridad, la pelea va a estar buena. Lo que pasa es que no es nada Estamos innovador. Hablando la historia, la historia, Exactamente, que bien. lo que vuelve a Pero si seguimos esto. la historia, dale. Chicano es pareja de Lightning. Pero como Chicano estaba lastimado por lo de la operación, la maldita revolución se aprovechó y destrozó a Lightning. Chicano tuvo que buscar ayuda en Thunder. Vuelve Thunder por última vez a hacer la última lucha con Lightning. Aniversario. Luchan por el legado contra la maldita revolución. Gana Thunder y Lightning. Excelente lucha, la mejor de esa noche. Chévere hay que darle un trabajo, un crédito cabrón a la maldita revolución se la comieron la maldita revolución perdieron la lucha pero no pierden el standing porque ya el campeonato, don... no, no, o sea, ellos, el campeonato no se defendió ese día ellos se quedan campeones Dunder y Lightning ya no vuelven a existir Thunder se va, Lightning se queda solo otra vez Chicano gana en aniversario la copa de Abdullah de Butcher y entonces vuelve a ser pareja con Chicano para volver a pelear otra vez con la revolución. y eso había pasado antes. Pero mira lo que yo hubiera Aquí hecho. lo que están haciendo es como que como Chicano salió al final, el, en la lucha de ellos, pues están haciendo, como, como que lo están haciendo personal para correr la historia de que Sayon y Chicano, pues son parientes. Pero, son, pero lo que aquí pero aquí lo que deberán hacer es. Lo que hubiera quedado brutal es que las otras dos parejas que tienen de jóvenes nuevos las metieras en un triple trip para acá y con todo respeto, Lightning tenía que, sé yo, Lightning debió haber luchado, qué sé yo, con Slash Venom, no hacía falta en esta cartelera. Lightning era para luchar con el gigante Nian. ¿Y es una, una lucha de atracción? No, y darle al gigante Nian otro veterano. Ya el gigante Nian lleva mucho tiempo peleando con Gilbert encajonado, pues necesita ahora a Lightning otro veterano que lo puya. Una riña del gigante Nian de dos o tres, cuatro luchas en un programa con Lightning lo va a pulir. Entonces tienes a Macabro que le dio el guitarrazo a Chicano luego de ganar la copa. Pues entonces era el momento de poner a Macabro contra Chicano. Lo otro, porque también acuérdense que, y esto los que, los que lo vieron por Fight TV Aniversario, nosotros no vimos las luchas preliminares y no vimos el momento que, que Macabro traicionó Android, y eso lo hablamos allá. Yo creo que entonces, pues, y después le mete el guitarrazo a Chicano cuando sacaba la batalla. Eso de la sí cama. salió en la televisión. Pues, eso, ok, eso vamos a pensar que el enfoque en la historia es eso, pues no te hacía sentido que quien peleara fuera chicano, qué sé yo, con Macabro en una lucha eh, de revancha eh, o de rencor por, para ver qué pasó en, en, en una lucha entre ellos dos. Y que Lightning se hubiera quedado solo peleando, qué sé yo, con lo, 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 otra persona. Es más, es más, yo te voy a decir una cosa. Va, va, y lamentablemente, pues entonces, si sí, vamos a, a dejar por lo menos a Android por un lado, un momento, y nos vamos a enfocar de lo que se vio en Fight TV o lo que consideran la cartera la principal, yo hubiera hecho esto. Mira. La, la, la historia de Chicano y Zion. Durante las semanas de aniversario fue buena porque hubo la parte personal de que ellos son familia, ¿verdad? Que eso es mm. lo que. La, ustedes saben lo que pasó en el aniversario. Ellos tuvieron su careo. Y pasó lo que pasó. Yo creo que esta es la mejor manera de hacer una lucha de, de riña entre Zion contra Chicano. Aunque tú no lo creas. Está Entonces, bien, te la ¿qué compro, pasa? pero en esa pasa? lucha pero, se tenía que meter macabro otra vez. Pero eso es lo que iba a decir yo. En esa lucha ya Omar lo dijo, es que, gente, tienen que entender que nosotros dos pensamos iguales y, y, y ya sabemos qué decir, y esto es una de ellas. De, de dos maneras, o Macabro costa, cost, le, hacía, le costaba la lucha a Chicano, o Chicano le gallaba, ganaba a Sayon, que iba a ser lo lógico, y entonces cuando se acabara Pero la lucha... Que no debe ser lo lógico, porque acuérdate que tienes que seguir teniendo a Sayon arriba. Porque Sion ahora le están dando rienda suelta a que explote con su personaje de rudo. Él está haciendo lo que él hacía antes tapao con máscara pero ahora todo el mundo sabe que es él y ahora está explotando como nunca sí, claro pero, y pero, pero es campeón si, mundial en pareja él no puede perder con Chicano pero porque si, es pero el si, momento de la revolución claro pero si dependía, pero si perdía tampoco le quite standing porque es una lucha individual pero a la misma vez una vez ganará Chicano pero entonces... tiene todas las de ganar porque acuérdate tiene el, su pareja no estaría luchando y tiene a su pareja que puede Julio Jiménez se puede meter en la lucha más tienes a Macabro en contra también de este que que como quiera él se iba a salir con la suya sí, Y entonces sí. tenías que meter a Macabro Para que después la riña sea Macabro Chicano y estos dos los libera tú, Mira tú lo hacías individual Tú ponías a Julio contra Lightning Y ponías a Chicano contra Contra Zion Y, y, y vamos, a poner, okay, vamos a poner A Zion arriba pero fue porque se apagó la luz y le metió el guitarrazo para salir. Y salgo. salió macabro otra y, vez. Y, y, y entonces ya, porque ya de ahí como quieren adelante, tú no le vas a seguir estirando el chicla Chicano y es uh -huh. porque ya en aniversario consumiste mucho de eso, pero con esto lo acabas, pero le haces el puente para la próxima riña. Uh -huh. Y entonces pues nada, este, tú tienes dos opciones. O ponías a Julio contra, contra Lightning, o entonces este. Julio, que estuviera en la esquina. No que O que estuvieran los dos en la esquina y ya. Pero fíjate, eso estaría cool, tú sabes, que, que las tuvieras individuales algo diferente y como que iban a ser buenas luchas. eso mm -hmm. vamos a ver. Oye, este, una lucha que realmente yo, yo no no tiene sentido para mí. Y hay, y hay dos de ellas. Eh, una de ellas es este Slash Venom contra el Dragón Nian. Eh, yo no he visto este, ninguna historia que amerite esto, porque primero que Slash Venom es un antihéroe y, y el Dragonian realmente es el, 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 vamos, el villano, y, y es bien difícil ver a, a Slash como un babyface. ¿Cuál es el motivo de esta lucha? Yo no sé es que eso, es que tienes a Slash que en aniversario perdió con... Ya, con Savant. Entonces, si perdió con Savant... Tienes también a Nian que peleó con Gilbert. Pues ok. ¿Por qué vas a poner qué propósito tienen estos dos pelear? Tú sabes, eh, sí, pues, sí, sabemos que Nian le puede sacar provecho a pelear con Slash. Es bueno para su resumen. Y, y le gana una leyenda y aprende un poco de Slash. Es por esa parte. Pero Slash se va. Slash no vive en Puerto Rico. Y entonces Nian vuelve y se queda jodido en el limbo otra vez. Entonces es lo que hablamos en aniversario. El, uno de los pocos tipos que tiene que le puede sacar provecho y que puede seguir bildeando para que se convierta en, en, en uno de los rudos importantes de la empresa, lo sigue poniendo en situaciones que no, que aunque brille, no, no, no tiene el spot que merece. Me, espera me, me, si ya están haciendo mucha lucha de refrito, mira, hubieras hecho la tercera de Gilbert contra Nian y ponías a Nian arriba de una vez y le dabas el campeonato. Eh, Gilbert no es glorioso, no quiere soltarle eso. Bueno, pues entonces ahí está el problema. Entonces, Vamos a ver si él se lo va a soltar a lo mejor a este, Pero ¿sabes? ahí hay un problema, y has dado oculto: los veteranos. Porque si tú ponías a Nian contra a Lightning, Lightning se iba a dejar ganar. Lightning es capaz de dejarse ganar porque Lightning es un pro lucha libre. Bueno, pues si Lightning así, no es glorioso. Entonces eso hubiera tenido mejor sentido. Es más, incluso esa lucha, si se hubiera dado de Lightning y Nian, no tenía que haber un ganador. La lucha se va a no -conte, se dieron una pela a los dos, justificas una revancha, haces otra lucha y sigues creando una historia entre ellos dos, que una la gana Nian, la otra la gana eh, Lightning, y después haces el desenlace para una cuarta lucha entre ellos dos con algún tipo de estipulación, y le sacas provecho, y ahí Nian se iba a nutrir, iba a terminar como que diablo, peleó con una leyenda y, y logró prevalecer al final. También, también. Como una graduación, ¿me sí. entiendes? Pero en otras palabras, esta lucha de, 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 de Slash Venom contra Nian, pues, pues traído por los pelos. Totalmente por, innecesario. Parece que, 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 Slash les dijo a la gerencia, mira, este, ¿cuál es el próximo evento? Si me pagan esto, yo regreso. Ah, pues está bien. <laughs> Entonces, pues, <laughs> Entonces, pues, de la misma, dos pues, no semanas. Sé, Oye, este, dos luchas más, este Gilbert contra Savant por el campeonato del Caribe, donde Juanma López, el boxeador de, el exboxeador de Puerto Rico, va a ser el árbitro especial, y Saban va a tener a su esquina otra vez, eh, y otra vez en Dovido Lucy, a gallo de producer. Este, yo creo que, yo creo que aquí es que tú no ves que David Lucy no le importa lo que piense la gente, sino lo que importa es lo del de, factor de que como tú como, como Gallo estuvo en el evento y hubo... Y Guama estuvo de y también. Y, 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 y vieron que, se que, que fue un casi lleno o fue un éxito económico para ellos, pues ellos se creen que esto va a ser la fórmula. Omar, después de esa lucha mediocre que tuvo Gallo y, y Chiqui, realmente... ¿Qué relevante tiene Gallo en WWC? Además de, de que me imagino esa relación de WWC con la promoción de, ¿cómo se llama? Oh, ¿Cómo es la producción? Promotion. Promoción. Uh -huh. Mira, mano. Yo te puedo decir que realmente Gallo no tiene nada este, relevante luego de lo que pasó. La única manera que esto yo lo hubiera visto viable hubiera sido que sucediera lo que yo dije muchas veces. Que al final de la lucha de aniversario, Gallo hubiera ido arriba con la ayuda del Invader, y que el Invader hubiera dado el puño al corazón a Chiqui, el Invader viniendo como rudo. Porque el Invader y Chiqui nunca han peleado en el caso de que el Invader sea el rudo y Chiqui el técnico siempre ha sido en las condiciones al revés. Uh -huh. Si eso se hubiera dado, Chiqui no hubiera lucido mal en aniversario como lució. Y hubiera lucido como que le robaron la lucha por culpa del invader. Mira todo lo positivo. Justificabas la lucha que mucha gente ha querido ver por, por años entre Chiqui y el invader, pero esta vez el invader siendo rudo y Chiqui técnico. Justificabas el hecho de que Gallo fuera arriba de alguna manera u otra sin necesidad de, de joder tanto a Chiqui. Y entonces ahí sí tendría algo de lógica que Gallo volviera. En el rol de acompañante prácticamente de Savant para uh -huh. la lucha con Gilbert. Pero no, aquí es simplemente porque Gallo tuvo. Eh, Savant tuvo una discusión con Juanma. y Gallo y Juanma tienen riña. Pues por eso es que lo están poniendo. Que pues, para mí, no, no, no es buena idea. Encuentro que, que pudieron haber hecho algo mucho mejor que desembocar, quizás entonces, si vas a hacer esto. Con algún tipo de historia, algo que fuera más, más relevante y no, no esta porquería. De la misma manera, entiendo que Gilbert y Saban ya han luchado también un montón de veces. No hay necesidad para que estén peleando ellos. Entiendo que quien tenía ese derecho de ganar ese campeonato de era iranian para que fuera una cara fresca con el título porque ya Gilbert está establecido y Saban también. En estos momentos Saban es como el hombre número uno de la empresa sin tener campeonato. Uh -huh. Así que, pues, lamentablemente, pues, esta lucha, pronostico que, que no va a ser muy buena. Sí, y, y realmente, este, pues, yo creo que... Que la fórmula de gallo de Producer en el boxeo le ha funcionado. Pero yo creo que en la lucha libre no. Y esto lo vamos a comprobar cuando en la Pepín Cestero se vea que, que realmente no va a ser un lleno como, como quizás lo pronostican, porque se creen que la fórmula del gallo va a ser. Eh, lo, lo que le ha funcionado, lo que es el boxeo. Primero, porque en el boxeo la, eh, 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 no, no es actuado. Ahí se tienen que dar de verdad y, y, y todo. La, la lucha libre, pero ustedes saben de que hay muchos elementos, ¿entiendes? Y, y número dos, mano, este Gil aquí, aquí volvemos a lo mismo. Aquí tú ves cómo el roster de WLC es bastante escaso que tienes que otra vez, otra vez traer Saban. No es el contra... caso es que hace las historias mal, porque eh, si el campeonato lo hubiera ganado Nian, hubiera sido Nian contra Saban, pero los dos son rudos, por eso es que no lo hicieron. Sí, claro. Pero entonces, que se joda que los dos hubieran sido rudos, hubiera sido interesante, porque ahí crea discordia en el grupo. Pero, pero sí, pero como quiera, hay un factor de, de, de que el roster es corto, porque tampoco hay mucha variedad. Entiende. No, el otro que estaba por ahí era el diabólico. Pero no es el diabólico de antes. <laughs> lo y, y, y eso se, se vio en, 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 lo, en el evento que, que, que tú sí, fuiste. Sí. Que, oye, by the way, luchó bien, pero hay que ser realista. Y él, él mismo lo sabe, no es el mismo No podía treparse en el tubo. Sí, sí, y, pero que no es lo mismo de antes. O sea, volvemos a lo mismo, doble Lucy el rotel de ellos todavía necesita un poquito de expansión. ¿Qué, cuál, las razones no las sabemos. Si hay una razón económica, si es que no confían en traer más talento, si hay un control de varios luchadores en la empresa que no quieren permitir que vengan y le quiten el kiosco. Eso no lo sabemos y no, aquí no tengo pruebas. Bueno, para nosotros por lo menos hemos sabido de personas que están en WWC que le han costado la oportunidad a varios talentos. No uh -huh. los han dicho los talentos. No, claro, claro, esos son otros 20 pesos, sí. Pero claro que no eso, ha sido uno, tú o sabes, han sido varios. Exacto, vamos a ver. Eh, de esta última lucha para lo último, y es la de. Te puedes profe, llamar lucha, dale. Lo que sea, que el, a, eh, Hugo Sabinovich contra el profe, una lucha que, que se ha estado intentando hacer desde hace tiempo, y por fin se les dio a ellos. Este... Y mano, yo te voy a decir la verdad. Esta lucha, realmente yo la veo tan innecesaria a esta altura. Esta lucha quizá dejó de, de ser relevante. Esta lucha debió haber pasado quizás hace 10 años atrás o 15 años atrás cuando quizás ellos dos... Bueno, Profe se mantiene en condición. El que, el que evidentemente no está capaz de hacer la lucha es Hugo. Claro, pero con todo y eso... Es con lo mismo de Chiquistá, hermano. No importa que, que quizás tuvo una persona tan mediocre como Gallo. Vamos a ser realistas: la edad se nota. Sí, que sí, estaba. Pero hay luchadores. Por ejemplo, eso que estás diciendo: el Si Estal hubiera es un... peleado con Profe, hubiera sido mejor pelea que, que con Gallo. Porque Profe está todavía en condición. Y eso tú lo viste en el evento. Cuando profe es el árbitro y estaba jodiendo a Rey acá a rato, profe moviéndose para arriba, y para abajo, súper ágil, súper rápido. Porque sigue activo. Porque, porque sigue él activo. se mantiene, pero Hugo no. Entonces poner a Hugo con él es como, mano, como cuando trajiste a Harry Flair. A pelear no, papi, cuando, cuando trajiste al Sadisti en el 2001 allí sí, para, para no, la IWA. No no, sí, no, no, de verdad que no. Y, y, y... Está bien, ya van a hacer la lucha. Ya viene. Sabemos el tipo de lucha que podría hacer esto. Que salga Hugo como el muñecazo cuando era rudo. Con, con el carrito con las el cosas carrito alcohol. De compra, cosas alcohol. Y Hugo se vuelva loco a entrarle a cantazo con cosas al profe. Y el profe lo mismo a él. Y al final, ya que Hugo fue el que le costó la cabellera en aquel momento. La eh, perdón, el, profe, el profe le costó. Le costó la, la, la cabellera, cabellera Hugo, a Hugo. A Hugo. Pues esta vez sea el que gane Hugo para devolverle el favor y, y te vas con un final feliz y ya es lo que yo creo que, que podría suceder y que con mucha probabilidad suceda porque realmente dentro del cuadrilátero el profe puede dar una buena sí. lucha pero Hugo no mi, mi gente en otra palabra lo que estamos diciendo es que lo que salve esta lucha que haya weapons esto va a ser un entretenimiento sí sí ellos y lo saben y está bien pero... esta lucha está bien pero esta no es la lucha que te vende el evento no ni no siquiera la lucha que Juanma va a estar de árbitro y tienes a Gallo, es la lucha que te vende el evento uh -huh. ni siquiera la lucha que tienes a Rey con lo de los documentos con Eddie, es la lucha que te vende el evento, a menos que Rey hubiera dicho como que hay alguien este, que me dijeron que puede salir tú sabes, que haga que la gente diablo pero aquí no hay nada así a menos, lo único que yo digo, a menos que estén guardando a Pepe para esta noche que estén guardando a Pepe para que salguen la Pepin, es lo único. Yo, yo, yo lo dudo, mano. Este, yo, yo lo dudo. Si él, no, si él no lo sacaron para el evento del, del 50. este evento. Yo lo que pienso que en aniversario se quedaron cortos de chabucha y no había, no había, y dijeron vamos a guardarlo para más adelante. O, o es eso, o, porque yo te voy a decir una cosa, yo sé que el, el, yo, yo sé que el dinero es bien importante pero yo creo que aquí es que todavía hay mucho luchador molesto. Y, y... Sí, no, no, pero en el caso es que ponte a pensar ¿por qué puñeta él mandó el mensaje diciendo que ya no era parte de la IWA precisamente un par de días antes? Lo hizo para ayudar a WLC porque él cuando el Invader sacó ese mensaje automáticamente, como tú mencionaste en uno de los podcasts, los boletos de WLC hicieron la gente dijo, puñeta, hay una probabilidad de que Invader salga. Todavía el viejo mete el culo en los asientos. Y, y, y ese mensaje del que le envió a Carlos Toro, que Carlos Toro publicó, rápido. Hay gente que compró taquillas por eso nada más. Y pensó que salía. Mí, de la misma manera que Chiquita en estos días puso en sus redes sociales. Nada es lo que parece. Exactamente. Que, y, y se presta para que la gente haga lo mismo para el próximo evento de eso. Exactamente. Sí, sí, es, esto es así, mano. Esto es así. Oye. Para, el, para la fecha que salga este episodio, quizás muchas cosas pueden pasar, pueden haber carteleras, pueden más, más lucha en esta cartelera o, 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 o las historias pueden cambiar para que le den más sentido. Pero por lo menos hablamos hoy, de una lucha. No ¿Mm? hablamos de una lucha. Pues no faltó. El campeonato de Puerto Rico. Ay, ah, mío. No lo digo. Mind nice. Verdad, discúlpame. Es que me envolví tanto con lo, con las otras dos que. Pero hermano, Mind Knights nice, este va a luchar con contra el Monster Pain. Y, 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 si no lo, y que realmente es otra lucha. Esto, esto es el tipo, esto es el clásico de w. lucy. Esto es una lucha de, de vamos a traerles rivales este exorbitantes. De, eh, eh, cl, <laughs> clásicos a, a, a él para seguir creciendo. Y, mira, esto vamos solo esto vamos solo, y esto lo voy a decir, y esto no es nada malo. Hay luchadores que tú le tienes que coger ese resumen y llenárselo y ponerle nombre. Bronco, Monster Pain, Fulano, Mengano. Me pues Campeones este, universales. Eh. <laughs> exacto. Pues esto es lo que están haciendo con McKnight, que yo lo veo muy bien. Lo que sí. Así debieron sí. haber trabajado en intelecto. <laughs> claro. Lo que <laughs> sí. So, aunque tú no lo creas, si lo veo de esta manera, es eso. Ahora, lo Ahora, aquí, dilo, dilo que pasó en aniversario. Monster Pain. Fue eliminado de la batalla de Abdullah de Butcher, de la bronca Boricua, por Chicano. Chicano ganó la batalla. ¿Por qué entonces, de dónde carajo, Monster Pain saca entonces que tiene una oportunidad con este? ¿Por qué la tiene? ¿Por qué no se la diste a Chicano que ganó la batalla? ¿O por qué no haces un reto abierto? Y que ese día aparezca Monster Pain, pero ¿cómo pones a Monster Pain? ¿Qué, qué, ¿Qué lógica hay para que ellos peleen? ¿Dónde está no. la historia? ¿Por qué? ¿Por qué ellos van a pelear? ¿Porque Bronco no quiso volver a viajar? No sé. Sí, porque aquí lo que tenía aquí todo el mundo estaba apuntando a la revancha de Bronco. Tenía y que haber una revancha con Bronco, por porque la Bronco, cuando acabó la lucha le dio una paella. lo atacó, porque si no, no lo hubiera atacado se hubiera ido ya. Exacto. Sí, y, y en, en ese aspecto yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sigo inclinándome que lo que quieren es, es elevar el resumen de demás. Está bien. Pero, eh, y eso. pero no tiene lógica con los eventos que ocurrieron. Oye, by the way, y, y con esto termino. Eso no significa que esta lucha va a estar mala, esta lucha va a estar buena. Esta lucha Mike va a es estar está. buena y, esto, y aquí es otra lucha. Aquí, aquí la prueba no es para Monster Pen, aquí es la prueba para Mike. de, 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 de Él me dice con diferentes. Porque esto, esto es un teaser, brother. Esto es un teaser. Vamos a ponerle luchadores Heavyweight y vamos a ver primero cómo él tiene química con luchadores Heavyweight y, y cómo la gente lo compra a él. Porque en un futuro. Él va a ser el campeón máximo de la wwe el Universal Mike Knights. Nice. Por el eso es que... que por eso. Por eso es que están haciendo también estas cosas. Ahora me pongo a pensar. Esto es un ticeo que vamos a ponerle gente grande. Ya le pusimos al bronco porque él es el factor de, de, de un luchador con buen micrófono, con buena rival y que le puedes crear rivalidad e historia. Vamos a ponerle unos heavyweight porque a la wwe es clásico. Tú siempre le vas a poner al, al, al campeón universal los heavyweight de vez en cuando. Esto es una prueba. En esa... Te la doy y, y es bueno para el resumen de Mike Nice. Ahora, el ausente de esta cartelera, el campeón universal, realmente no hace falta, ni siquiera hacía falta, porque aún tú mencionando la cartelera, la cartelera está mala y tú metiéndolo va a estar aún peor. Pero este, mira, la lucha de aniversario del campeón universal retuvo el campeonato ante Carly en una lucha que nadie compró, que fue una basura en la cual recibió hasta este repudio del público y en este evento no está por las razones que y, sea, y, y, pero y, yeah. uh -huh. realmente era un momento, algo tenía que haber sucedido con él, porque eh, el hecho de que tú le ganes a Carly en una lucha que fue un fiasco y no hagas nada para reivindicarlo rápido, pues mira, y, nada que y, pero aquí también hay un factor que tampoco este, se está ignorando algo, y es que después de Carly, ¿quién iba a ser el próximo? Tenía que haberle traído a alguien. Pues mira esto. ¿Por qué, no hiciste, por, ¿Por qué entre todo, todo este roster que hay de WWE? ¿Por qué no hiciste alguna lucha de number one contender con cualquiera? Para que por lo menos hay una haya una justificación. Sí, como que, ponle, el, el que gane de estos dos va a tener una oportunidad con el intelecto. Exacto, exacto. Pero, mano, este es que realmente volvemos a lo mismo. Y es que no puede porque, es que, chequéate, MyNice está defendiendo el campeonato, Gilbert está defendiendo el campeonato. Entonces, ahí tienes a todos los heavyweight. Entonces, los únicos dos que quedan es Slash y, y Nian, que no lo estás usando. Todos los demás lo estás usando en, en, en cosas por los títulos. Y no haría ningún sentido que estos dos que perdieron por títulos menores estén allá. Y, 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 el, y, el, y los días siguen pasando y el y para efectos de de historia él va a seguir subiendo el récord, entonces vamos a terminar teniendo el, uno de los peores campeones universales universal en la historia de, de, la, de Puerto Rico. Con el récord más largo. Con, con el récord más largo. Y eso sí que está brutal, hermano. Eso sí que está brutal. Bueno, pero, el día de hoy es una vergüenza total para el campeonato. Sí, no, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. Episodios como este lo pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast, sea Apple Podcast o Spotify Podcasting o iHeartRadio, el, el que sea, cualquiera de las plataformas de este podcast, ahí va a estar Trifurca Media. O vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal para que vean entonces el video de episodios como este. Y mi gente, las redes sociales, Instagram, Twitter. Facebook, TikTok y la nueva red social de Meta, Threads. Ya estamos en Threads también. Este, síganos en Threads también, este que estamos poniendo lo mismo que ustedes también en las demás redes sociales, pero en versión más fácil de digerir. Así que ya lo saben mi gente, de parte de Omar y Alex. Esto es hasta la próxima.